Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional, que en muy pocos días se estará presentando en la ciudad de Viedma para llevar adelante una fecha más del calendario 2017. Como es habitual, a través de Efecto TN estamos con todas las novedades, con todos los pases de pilotos, con los retornos, con los regresos y obviamente con las pruebas que tienen que ver con la categoría. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y arrancamos media hora pleno Turismo Nacional a través del Garage TV. Auspician este programa Casinos de Entre Ríos, Borur y Apple. Caluch Viajes, Betifarma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, El Emporio del Bulón, F. Marco, Sistema Free, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Pensábamos que íbamos a andar un poco, aunque sea más regular, no digo en la punta, sino más regular. Si no me equivoco, no nos metimos en los 10 en todo el año, cosa que el año pasado era totalmente... Largué muy bien, me entusiasmé en las primeras vueltas, veníamos muy fuerte. Largo muy bien, me zafo de los golpes, llego a quedar sexto. O sea, en la segunda vuelta, largué 16, yo estaba sexto, era muy bueno. Tuvimos una merma muy importante en el motor. Desde el segundo entrenamiento del sábado pensábamos que había sido un problema con el paragolpe y no, indudablemente. Veníamos con una pequeña fallita que quizás en la recta nos perjudicaba bastante. Aguanté hasta donde pude y faltando dos vueltas, si no me equivoco, me pasa Werner en una buena maniobra. Sí, pudimos sacar adelante un buen fin de semana. Por ahí hubiera sido lindo estar un poco más adelante, pero la verdad que para avanzar un puesto por ahí perdías dos, así que había que ir con mucho cuidado, con pie de plomo. Sí, contento. El objetivo era volver. Se volvió en Toay, acá estamos firmes y ir viendo el funcionamiento del auto. Era fundamental, pero sobre todas las cosas ver la bandera cuadro. Chaqueño, ya estamos entrando en la última parte del año. Contame qué evaluación se puede hacer con este Clio que estás participando en la clase 2. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Sí, entramos en el segundo semestre del año. Un balance un poco negativo, no tuvimos suerte este año. Hubo, bueno, resultados que obviamente no estaban en los planes. Pensábamos que íbamos a andar un poco, aunque sea más regular, no digo en la punta, sino más regular. No, si no me equivoco, no nos metimos en los 10 en todo el año, cosa que el año pasado era totalmente adverso, digamos. Así que nada, esperando ahora a la final. Este fin de semana se empezó muy complicado en las tandas. Tuvimos que dar vuelta prácticamente el auto y empezamos a poner a punto a partir de la clasificación. Así que estamos, recién hicimos los últimos toques y estamos confiados para la final. Vamos 17 y con terminar en los 10 es algo bueno para nosotros. Se fue irregular, pero con un auto que sigue siendo contundente, siempre lo tenés. Me parece que tuvo que ver un poco con el azar de las carreras. Sí, yo creo que son situaciones de carreras,
hay veces que uno tiene suerte, otras veces que no, digamos, por decirlo, suerte. O hay veces que no queda bien parado, así que hubo un par de clasificaciones que veníamos para la pole, nos taparon, nos sacaban bandera roja y así reiteradas veces, así que estamos parcialmente y hay que terminar de redondear. Esperemos que con esta final empecemos con el pie derecho. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, nos vemos, gracias. Pedrito, contame lo tuyo, que por momento volvió a ser el boero que todos conocimos. Sí, largué muy bien, me entusiasmé en las primeras vueltas, veníamos muy fuerte. Largo muy bien, ya fue los golpes, llegó a quedar sexto, o sea, en la segunda vuelta largué 16, ya estaba sexto, era muy bueno. Inclusive venía con ritmo de los adelante. Y bueno, después teníamos una falla que ya en la serie había aparecido, pero no pensábamos que iba a doler. Y bueno, cada vez peor, y por derecho no me podía defender casi. Y bueno, quería llegar y en la última, cuando salió de pescar, me rozo con Pipkin y me hace perder demasiado. Pero bueno, llegamos, aparecimos de vuelta y estamos en pelea. La tranquilidad que durante todo el fin de semana estuviste competitivo, que era lo que estaba buscando. Sí, seguro, habíamos perdido un poco el rumbo. Pero bueno, pudimos aparecer de vuelta, estar adelante y bueno, muy contento por eso. Nos vemos en Viedma, gracias. Nos vemos en Viedma, muchas gracias. Déjame agradecerle a todo el equipo, al Martos Med, a Ford, a Mauro Medina, a mi familia y a todos los sponsors, que gracias a ellos estamos corriendo acá en la clase 3. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elegí aceites para motor móvil. La energía vive aquí. Borur, distribuidor autorizado Móvil 1, Freire, Córdoba. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.betifarma.com.ar. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Bueno, hacía tiempo que en Efecto Tenis no salía el apellido Canela, porque lamentablemente desde que se retiró Cachi, no pudimos tener más un Canela en pista, pero ahora volvemos a tener el apellido y bienvenido a la categoría. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos. Bueno, para todo Efecto TN, la verdad que contento, pasando un fin de semana y disfrutándolo. La verdad que hace 2 años y medio que vengo peleando para estar acá en el TN, en la clase 2. Y bueno, obviamente con una gran colaboración de la familia Ortega, pudimos debutar en La Pampa, un circuito muy rápido. Y bueno, no tuvimos fortuna en la clasifica, me mezclé mucho para que salga la vuelta rápida, por ahí quedamos muy atrás y después... En la serie tuvimos un problema de falla, apenas 2 vueltas y tuve que desertar de la serie, una lástima. Pero tenemos un gran potencial, yo creo que mañana desde el fondo nos vamos a ir para adelante. Bueno, contanos qué te ha gustado de este ambiente, qué tanto luchaste para estar en él. Y la verdad que todo, de cómo me recibió la gente del TN, la verdad que algo muy lindo para mí. Obviamente que Cachi aportó mucho para la categoría en sus años y bueno... La verdad que empezando, ¿no? Algo nuevo y creo que lo fundamental es tratar de ir de menos a más, como hice el sábado. Y bueno, tratar de mezclarnos ahí con los de la punta, creo que va a ser un objetivo a largo plazo, pero creo que ya estar a 9 décimas como quedamos en los entrenamientos es algo muy bueno. Y bueno, el auto también se mostró como competitivo, funciona todo muy bien, los motores de Pou,
Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana en la final. ¿Qué antecedentes llegás al TN? ¿Qué estuviste haciendo antes? Estamos corriendo actualmente, estoy peleando el campeonato en el Car Show Santafesino en la categoría TS 1800. Y de hecho varios de los rivales que están acá hoy en día en el TN han corrido conmigo, así que conozco a muchos de los compañeros, así que feliz y obviamente con la cabeza en el campeonato del TS 1800 y bueno, estos años tratar de las fechas que restan de ir evolucionando y aprendiendo como piloto en este auto nuevo y bueno, obviamente con más potencia. Bueno, por lo que veo te quedás hasta fin de año, por lo que me decís. Sí, es la idea, la verdad que me gustó mucho la categoría, el recibimiento, así que esperemos obviamente confirmar ya para la próxima fecha Viedma y bueno, tratar de seguir acá con la familia Ortega y seguir, ¿no? Tratar de terminar el año para seguir evolucionando como piloto y bueno, adaptándome a todo. Bienvenido al TN, nos vemos la próxima, gracias. Muchas gracias a vos, bueno, agradecerle a todos los sponsors, a toda la familia, a mi novia, a todos mis amigos, a todo Rafael y Zona por el aguante de siempre y bueno, esperemos mañana, por lo menos creo que va a ser el objetivo este fin de semana, es ver la bandera cuadro y tratar de salir ileso de cualquier accidente. Pinchito, hasta ahí, no quiso más el Chevrolet. No, la verdad que no, tuvimos una merma muy importante en el motor. Desde el segundo entrenamiento del sábado, pensábamos que había sido un problema con el paragolpe y no, indudablemente se cayó mucho, perdíamos muchísimo por derecho, no te quiero mentir, pero seguramente entre 5 y 6 décimas en lo que fue serie y final, pero así todos llegamos entre los 10, así que nos sirve para sumar puntos y descargar algunos kilos. Sí, vi que trabajaba más con el espejo que mirando para adelante. Sí, era si alguien salía pegado atrás mío en la recta, me pasaban completo en una de las maniobras críticas que hubo adelante, que pudieron salir todos chupados atrás mío, me pasaron 4 autos. Así que bueno, son cosas que pasan. Obviamente trabajo del equipo en el área motores, se pone todo y bueno, hay veces que no sale, como en este caso. La vez pasada acá ganamos con un gran motor las dos carreras. Ahora no se dio, habrá que volver al taller a trabajar y tratar de volver a ser protagonistas. Nos vemos en Viedma, gracias. Bueno, gracias a vos, agradecerle al equipo que está haciendo un gran trabajo, a todos los sponsors y un abrazo grande a la gente de Lobería. Bueno amigo, con cambios para esta carrera, contanos cómo es la experiencia, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, la verdad conociéndonos un poco con el auto, logramos una muy buena clasificación, quedando en el día de hoy dentro de los 10. Y después, bueno, nos tocó una serie un poco enredada. La primera largada con el auto quizás no fue la mejor. Perdimos un puesto, pero después en la bajadita del tobogán se cruza un auto adelante, lo tratamos de esquivar, vamos a lo sucio. Y ahí es donde perdimos mucho y nos pasaron 3 o 4 autos. Y bueno, recuperamos hasta quedar el séptimo lugar, pero ya lejos del pelotón de punta, sin viento. Así que bueno, veníamos aguantándolos atrás. Si bien adentro el auto iba muy bien, hoy por cómo está el viento en la pista, la succión rinde muchísimo. Gran parte del circuito venís con viento en contra, así que bueno, le veníamos cortando mucho el aire a los demás y eso impidió un poco el avance, pero la verdad que el auto me deja muy conforme con el rendimiento. Nos vamos entendiendo en salida a salida. Logramos una clasificación muy cerquita, ahí a un poquito menos de medio segundo, sin haber redondeado la vuelta, lo cual creo que todavía el techo lo tenemos muy alto y bueno, trabajando. Mañana nos tocará remontar, que bueno, el rendimiento del auto me deja tranquilo, sé que lo vamos a poder hacer. Y bueno, de ahí en más, viendo carrera tras carrera, hermanándonos un poquito más con el auto y buscando ya así resultados serios. ¿Qué punto clave es el que más te está costando de esta fiesta, que hoy por primera vez te sentaste arriba de él? Un poco lo que es, si bien es una o dos curvitas, son importantes, ¿no? El conjunto de las últimas dos curvas, que es la parte más trabada y más lenta del circuito. De ahí, bueno, la salida de la recta quizás nos complicaba un poquito. Hoy por ahí en la serie no se notó porque, bueno, fuimos mejorando. Sí, ahí en la clasificación es donde teníamos para mejorar 1 o 2 décimas, que por ahí no pudimos redondear, pero en lo lento, digamos que sería la parte que más me está costando. Después, en lo rápido, tanto sector 2 como 3 éramos muy veloces. Así que, como te digo, vamos arrimando un poco nosotros.
arrimando también la puesta a punto un poco a mi manejo y bueno, en más, de ahí en más estamos bien. ¿Hasta fin de año con este proyecto? Por supuesto que sí. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Caluch Viajes. Panorama norteño. 9 días y 7 noches. Excursiones y visitas. Hoteles 3 y 4 estrellas con desayuno. Caluch Viajes. Sistema Free, soluciones de movilidad. Ganas por sorteo el 0 kilómetro de tus sueños y no pagas más. Además, Sistema Free tiene una línea de crédito a tu medida. Solicita ya un asesor al 0800-777-8426. Sistema Free. El Emporio del Bulón. Una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde. Teléfono 4207-2880. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Santero sigue siendo siempre figura el Focus y Santero en cada carrera del TN, ¿eh? Sí, gracias a Dios venimos siendo competitivos ya hace un par de carreras. Logramos ganar y después mantenernos siempre adelante en el pelotón de punta, así que contento. Bueno, bien, una carrera que lamentablemente a lo último se perdió algo. Sí, perdimos una posición, veníamos con una pequeña fallita que quizás en la recta nos perjudicaba bastante. Y bueno, aguanté hasta donde pude y faltando 2 vueltas, si no me equivoco, me pasa Werner en una buena maniobra. Después tuve un pequeño roce que me hace quedar 5.º en pista. Sí. Falta la clasificación oficial, seguramente avancemos un puesto. Bueno, ¿cómo se produce esa falla? ¿En qué momento se manifestó en el auto? A partir de la vuelta 11-12 empezó a levantar un poquito de temperatura de aceite y ahí empezó a fallar. Y ahí se complicó, porque si no podrías haber ido a pelear la punta. Sí, podríamos haber peleado. Esa falla nos complicó un poquito, pero bueno, contento. Terminar ahí entre los 3-4 de adelante en un circuito que quizás no es el que más nos beneficia, es muy bueno. Nos vemos bien, más gracias. Gracias, hasta luego. Okulovic, se recompuso en la final la cosa, ¿eh? Sí, pudimos sacar adelante un buen fin de semana. Por ahí hubiera sido lindo estar un poco más adelante, pero la verdad que para avanzar un puesto por ahí perdías 2, así que había que ir con mucho cuidado, con pie de plomo y hacer las maniobras seguras. Lo importante era no perder el trencito de los de punta para poder viajar con ellos, así que había que cuidarse por momentos y atacar cuando uno realmente estaba seguro. Así que bueno, pudimos sacar una buena carrera y buenos puntos. Lástima que no se inició bien el fin de semana. Sí, igualmente creo que ya era medio lo mismo, cómo se dan este tipo de carreras, alargar un poquito más adelante, un poquito más atrás, le da lo mismo porque realmente hay mucho sobrepaso, es entretenida. Creo que estamos donde el auto estaba para estar, no creo que en este circuito estamos para ganarle ni a los Honda, ni a los Cruz, el FIA de Werner que marca una diferencia también. Y estamos ahí, después de eso estamos bien. Así que bueno, buen trabajo. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, gracias. Fabi, qué bueno verte nuevamente en el Turismo Nacional. Y la verdad que justo en La Pampa no deja de ser una felicidad para todos. ¿Cómo andás? Gracias, Maranito. Buenas tardes, buenos días a todos, a vos. Sí, contento. El objetivo era volver. Se volvió en Toay, acá estamos firmes y ir viendo el funcionamiento del auto. Era fundamental, pero sobre todas las cosas ver la bandera cuadro. Yo no quiero perder tiempo, aprovechar esta carrera como una presentación oficial del equipo, de la familia Membiel y conocer el auto. O sea, estoy tranquilo porque cuando tuve auto gané y acá, entonces sé que hay que trabajar. Hoy no tenemos el auto, tenemos el auto para lo que hay y hay que devolverlo entero. Así que el lunes tiene que estar en el taller trabajando con todos los detalles que le vimos para mejorar para Viedma. Un proyecto que es netamente pampeano, me parece que eso tiene un sabor especial. Tiene un sabor especial porque si la iniciativa no la toma el gobierno provincial con el autódromo que tiene, la tenía que tomar un equipo. Y la tomó Membiel con Fabián Pisandelli. Entonces, había que hacer una patriada, acá la estamos haciendo, sin apoyo de ninguna índole. Simplemente con la locura, con la amistad, con la pasión que nos caracteriza por este automovilismo, por esta categoría del Turismo Nacional. Así que acá estamos, Marianito, para poner el pecho a las balas.
y tratar de resurgir de vuelta de las cenizas y volver a ser protagonista. Por lo que veo, está todo armadito como para terminar el año. Sí, hay un proyecto para el futuro, pero era muy importante que estas 5 carreras tirar el auto a la pista, ver de qué se trata el auto, cómo es el auto. Nunca, el auto no tiene buenos resultados, así que no es que el auto ganó y tenemos un auto ganador. Tenemos un auto que no tuvo buenos resultados y que, bueno, nosotros lo tenemos que llevar para adelante lo mejor que se pueda. Bueno, estuviste corriendo muchas veces con autos ganadores, ganaste y peleaste campeonato. ¿Cómo está este auto de 0 a 10, más o menos, como para tener una idea? 6 puntos. No te lo puedo evaluar. El otro, el que yo tenía antes, te diría que era un auto 8-9. Pero 6 puntos porque el auto no se para. Lo tengo que nombrar así, pero ahora en la serie me costó seguir el tren, obviamente, que estaba Fontana, Ledema, Moriarty, Castellano. No me tocó una serie fácil, sin desmerecer a los otros rivales. Pero bueno, nada, te dejan todo en la pista, entonces es difícil avanzar. Pero pude medir el auto un poco y bueno, nada, empezó a caerse un poquito de cola el auto. Así que bueno, vamos a trabajar para ver que podamos tener unas 20 vueltas estables y poder avanzar lo que se pueda. Bienvenido al TN de vuelta, nos vemos. Dale, gracias. Gracias por el cariño, un cariño grande a todos los anunciantes, a la categoría que me apoyó para que vuelva, a Rubén Membiel y a todos los amigos. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Siguen los movimientos de pilotos en los equipos, por ejemplo, el de Diego Gay, el piloto cravero que estuvo corriendo hasta las últimas competencias con un Fiesta Kinetic, ha emigrado a ser compañero de equipos de Ever Franetovich en el MB Competición. De esta manera está emigrando, dejando el Fiesta Kinetic y también incorporándose con un Clio. No va a estar Dominici en este mismo equipo, lamentablemente por cuestiones presupuestarias no puede seguir. Quien sí retorna es Iván Alberoni. Bastante complicaciones para el equipo de los hermanos Gay. Para este presente en el campeonato 2017. Matías Galeto, piloto con historia también internacional y también de ámbito nacional, estará desembarcando en el Turismo Nacional, está en San Luis preparando un Clio con un propio equipo y seguramente quizás antes de fin de año pueda estar presente dentro de la MAS Federal de la República Argentina. Y si llegan los trabajos en el equipo de Pablo Otero, de la Veloster, la Hyundai Veloster estará presente en la próxima competencia de Viedma, haciendo debutar esta marca en la categoría. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos la actualidad del Turismo Nacional, que en muy poco tiempo ya estará en Viedma, Río Negro, para llevar adelante una fecha más de este presente calendario. Gracias por estar como siempre con nosotros y acompañarnos a través de Efecto TN.